se llevó adelante en la secretaría de derechos humanos, particularmente en el auditorio rodolfo puigros del archivo nacional de la memoria, un acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del estado argentino en el caso de pedro troyani. pedro troyani es eh, un ex trabajador y delegado de la fábrica ford motor argentina en pacheco, provincia de buenos aires. Que en 1976 fue secuestrado de su puesto de trabajo, fue llevado a un centro clandestino de detención adentro de la fábrica y luego fue llevado a distintas a una comisaría de la zona y luego a, a una unidad penitenciaria donde estuvo en prisión hasta el año siguiente, 1977. El acto de reconocimiento de responsabilidad se debe a que Pedro luego de sufrir todas estas cuestiones, sufrir el secuestro en su puesto de trabajo y ser llevado a un centro clandestino dentro de la fábrica Ford, fue además eh, despedido por la empresa. Se le envió un telegrama de despido a su familia por abandono de trabajo cuando él había sido secuestrado en el propio establecimiento laboral. Por eso por el involucramiento de la empresa en, en todo este proceso y por haber sufrido el secuestro en su propio lugar de trabajo y haber estado además sometido a torturas dentro del propio predio de la empresa, Pedro quería iniciar acciones en el foro civil y laboral contra la empresa y el Estado nunca se lo permitió, le declararon la prescripción de esa causa. Debido a eso... Pedro explicó, bueno, en realidad que no había podido iniciar la causa antes, que había estado eh, durante años, había continuado la dictadura y había sido muy difícil poder presentar una causa judicial. Y cuando no tuvo resultado, presentó un caso ante la Comisión Interamericana en el año 92. Este caso fue resuelto el año pasado, eh, después de varios meses de trabajo con Pedro y con su abogado Tomás Ojía Quintana. Y lamentablemente en la mitad de este proceso Pedro murió el año pasado, el 1 de agosto del 2021, por lo cual el acuerdo final lo firmó su esposa, Elisa Charlene de Troyani, eh, y el Estado argentino, que hoy hizo este acto de reconocimiento de responsabilidad con autoridades eh, muy altas. Fue un acto lleno de de recordatorios con los pañuelos de la causa Ford con una enorme bandera pintada por los propios trabajadores que fue colgada en la propia sala del Archivo Nacional de la Memoria y fue un momento de, de encuentro y de recuerdo de Pedro a, a unos meses de su partida que ocurrió además en un contexto en el cual bueno las despedidas fueron muy acotadas Así que eh, fue este acto con palabras muy fuertes respecto de la importancia de la, de la investigación y la judicialización de la responsabilidad empresarial y de mmm, la profundización, la respuesta a los sobrevivientes que vienen exigiendo justicia hace muchas décadas, fue muy fuerte en cada una de las intervenciones. Y fue muy fuerte también el agradecimiento de Elisa, la viuda de Pedro, y de toda su familia, que están sus tres hijos y sus nietas, están todos sentados eh, en el auditorio, y de todos aquellos que vienen siguiendo estos temas pensando que no son temas individuales, que en Pedro se está eh, levantando la cuestión de todos los trabajadores que fueron perseguidos por la dictadura y de la cantidad enorme de causas. Que, que están pendientes en términos de responsabilidad empresarial en la cual eh, se enfrentan tantos obstáculos.